Aquí. Vamos, Lara. No sé si me gusta. Sube. ¿Dónde está la Trinidad, tío? Les voy a limpiar yo el terreno. Y cuando lleguen... Venga, vamos. ¡Ahora nunca! Vale, no tengo claro quién dispara ahí abajo. Vamos, 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 vamos. Izquierda. Derecha. No, no saltes. Ahora, cuerda. Uf. No, 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 no. ¿Qué ha pasado? Sube, sube, sube. Ven aquí, ven aquí, ven aquí, ven aquí. Thank you.
El hielo, tío, está entrando la Trinidad, tío. ¡Qué manera de entrar, idiotas! ¡Vais a destruir todo! A ver, hostia puta, hostia. Vale, tengo que ver si hay algún recurso. Vamos a ver si esto funciona. Vamos, Lara. ¡Mierda! Un relieve tallado en madera de lo que parece ser el profeta de Kitez. Está muy desgastado y dañado. ¿No está tallado en madera local? La palabra del profeta debió de extenderse. Vale, veamos. Están combatiendo con la Trinidad. Eso está muy bien. Pero yo les he allanado el camino a esta gente al final. Pero es que tengo que llegar antes para coger el agua de vida esta. Puta mierda. Vamos, Lara. No mires atrás. ¡Joder! ¿Dónde? Venga, vamos. Uf. ¡Mierda! Vale. ¿Sube Lara?
Vale, yo con esto espero que sea suficiente. Uy, es que ni las veo. No las veo, no veo las flechas, tío. Vale, esto es que tengo que asegurarme que la flecha que está en medio, por la distancia, no la quite. Tengo que verlas todas. Porque si no... A ver, por ejemplo, subo a esta. Eso es. Muy bien. ¡Uh! Vamos, 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 vamos. Vamos. Bueno, mientras está la guerra, Lara se va a descansar. Uf. ¿Cuatro puntos de habilidad? ¿Y de qué? Vamos a mejorar las armas primero. No, pero esta ya la tengo mejorada, ¿no? Esta. Pero la otra. Cuenta que he subido tantos. Vamos a darle este primero. Bueno, vamos a acabarlo de matona. Y aquí me quedan tres. Y aquí me quedan cuatro. Por favor, cógete bien. Alcanza lo alto de la torre. ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Uf! No hay tiempo, Lara. No podemos dejar que cojan la fuente de vida. Mierda. Estos han venido en helicóptero y por eso están arriba.
¡Oh, mierda! ¡Corre! Pero que no va a quedar torre para cuando llegue. Amor de Dios. Joder, me siguen. ¡Coño, coño, sube! Sube, Lara. Sube, Lara. ¡Oh, mierda! Dar una patada. Otra. Déjalos, déjalos, tú a lo tuyo. Vale, Lara, necesitamos munición. Todo lo que puedas coger lo recoges. Date prisa. No es plan de estar aquí esperando. Lara, busca cobertura. Estamos a punto de disparar y estás al descubierto. No puedo más. Thank you.
Mierda. Muy buena. Gracias, chicos. Gracias, Sofía. Buen disparo. Vale, ya vamos. Aquí tenemos una hoguera. No sé para qué, pero... He cambiado la escopeta y la verdad es que no me imaginaba que estaría tan contento con esta escopeta. Vamos a dar un momento la munición ya que estamos. Seguimos. Vamos, Lara, salta. Hay que agarrarse. ¿Por dónde? Centro, si no, nunca sabes lo que puede pasar. Oh, mierda. A todos los equipos, tengo contacto visual con Rob. No dejéis que entre en la cámara de almas. Constantine. Ahora, la quiero muerta.
no tengo tiempo. Venid. Joder, son muchos. Aquí tengo para explosivos, ¿vale? Vale, perfecto. Vámonos. ¡Uy! ¿Dónde está? Tengo tiempo. Oh, Dios. Ahora. ¡Lista! ¡Adelante! Venga, 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 venga. Los inmortales, hostia. Todo. Vamos a ver, Lara. Esto está tan complicadísimo ahora. Venga, vamos a intentar hacer bien las cosas.
Recoge todo. Necesito munición para todo. ¡Oh, mierda! ¡Me ha quitado largo! Solos tú y yo, Lara. No tienes armas, ni aliados, ni esperanzas. Este lugar se convertirá en tu tumba. Me ha quitado todas las armas. Estate quieta. Ven y pelea conmigo. No te escondas en eso. Es mucho más fuerte que tus amigos. ¿Qué? Vale, vale, vale. Aquí no está en la cama. Toma ya. ¡Cuidado, Lara! ¡Ahora! Esto es mío. Este no es mi destino. He nacido para la gloria. Acaba con él, Lara. Este nunca fue tu destino. Tu hermana dejó que lo creyeses. Tu hermana te engañó. Sé todo. Todo esto. Ella. Pues aún debo acabar con ella. La Trinidad mató a tu padre. No. Es mentira. Suplicó por su vida. Y cuando eso no funcionó, suplicó por la tuya. ¡Te equivocas! ¡Cierra la boca! ¡Cállate! Es verdad. Déjale. No pienso ensuciarme las manos contigo. Era un hombre patético. Arde en el infierno. Hombres. Tu hermano está muerto. No. Esto ha traído la Trinidad. Muerte. Y es lo único que provocará. Déjalo ya. Lo he dado todo por esto. No tengo intención de dárselo a la Trinidad. ¿Qué hay de tu padre? Me condenas a que la historia se burle de él. ¿Cómo puedes renunciar estando tan cerca? Estoy dispuesta a hacer el sacrificio. No puedo dejar que te lo lleves. Piensa en los millones que sufren y mueren. Podemos salvarlos. Cambiar el mundo. Juntas. El precio es demasiado alto, Ana. La vida eterna no es para nosotros. La muerte es parte de la vida. Para ti debe ser fácil decir eso.
Tú no eres la que se muere. Esto no va de ti. Va de la humanidad, de proteger lo que significa ser humano. ¡Ya vienen! ¡Estamos rodeados! ¡Jacob, cuidado! La fuente no está hecha para este mundo. Esta es tu oportunidad, Lara. Todo lo que he hecho, todo lo que has hecho. No tiene por qué morir otro Croft por esto. Pero estoy dispuesta. Pues yo no. Por favor, me muero. Esta es mi única esperanza. ¡Ana, no! Ya no tiene la curación. Ahora es mortal. He aguantado demasiado tiempo. Sabías que lo destruiría. En todos estos años he conocido a pocos tan extraordinarios como tú. Está ocurriendo al fin. Mi final. Lo siento. Yo solo quería cambiar las cosas. Ya lo has hecho. Ya lo has hecho. Mi queridísima Lara. Pienso en cómo mi padre se revolvería en su tumba si supiese de la vergüenza que he acarreado al nombre de nuestra familia. Croft. ¿Acaso significa algo? Solo espero que puedas dejar tu propia huella en este mundo. Lo extraordinario reside en lo que hacemos, no en quienes somos. Destruir la fuente era lo correcto. Aún siento que le he fallado. Él habría tomado la misma decisión. Venga, tienes que coger un vuelo. Debo de haber escuchado esta última cinta mil veces. Pero es como si solo ahora estuviese oyendo las palabras de mi padre, por primera vez. No importa qué decisiones hubiese tomado él, tengo que tomar las mías. El mito de Kitez era real. Hay secretos que pueden cambiar el mundo. Necesito encontrarlos. No por mi padre o por nadie más, sino para marcar la diferencia. Tan solo espero que sea la diferencia adecuada.
Ana. Antes dijiste, no tiene por qué morir otro Croft por esto. ¿Qué querías decir con eso? Tú mataste a mi padre, ¿verdad? La Trinidad ordenó su ejecución. Pero no podía hacerlo. ¡Mientes! ¡No! Está hecho. Bien. ¿Y qué pasa con Croft? No. Aún no. Fui testigo de algo que creía imposible. Me di cuenta de que mi padre tenía razón. ¿Quiénes sois? Creo que lo sabes muy bien. La Trinidad.